Hermano, el presidente Gustavo Petro llegó a la fiscalía para testificar por el llamado acuerdo de la picota. Juan Fernando Petro Urrego deberá responder qué sabe de las supuestas filtraciones de narcotraficantes en la paz total que promueve el gobierno. Hacia las 8 de la mañana de este martes 7 de febrero, Juan Fernando Petro arribó al búnker de la Fiscalía General de la Nación para explicar la polémica generada por los supuestos beneficios que el gobierno de su hermano, el presidente colombiano Gustavo Petro, le daría a varios internos. Aunque la citación del también biólogo y filósofo estaba programada para las 2:30 de este mismo martes, esta se decidió adelantar luego de que, en 3 ocasiones, el hermano del primer mandatario no llegó a su cita con el ente acusador. Testimonio que estará dando durante esta semana, Juan Fernando Petro le explicará a las autoridades que tan cierto es que gracias a su gestión, algunos narcotraficantes recluidos en cárceles del país como La Picota en Bogotá serían nombrados como voceros de paz en el gobierno de su hermano. Hay que recordar que, en primera instancia, ese modelo restaurativo iba dirigido, por orden de Gustavo Petro, a los jóvenes manifestantes, en su mayoría de la primera línea, y que estaban presos por cometer actos vandálicos durante el gobierno de Iván Duque entre abril y junio del 2021, cuando se adelantó el paro nacional contra esa administración. Sin embargo, recientemente, varias denuncias apuntaron a que Juan Fernando Petro habría estado abogando para que criminales condenados por venta y distribución de estupefacientes recibieran ese beneficio, por lo que un fiscal especializado adscrito al CTI de la Fiscalía ordenó el pasado 30 de enero que se expedieran órdenes de comparecencia ante las autoridades para abordar sobre ese tema. Ese mismo día se hizo la primera citación a 2 correos electrónicos que al parecer registrados a nombre del señor Juan Fernando Petro Urrego a la fecha no se ha obtenido respuesta, indicó el ente acusador hace algunos días. Entonces, la policía judicial citó tanto al hermano del líder del pacto histórico, así como al abogado Pedro Niño, que tiene fama en el gremio judicial para representar a varios criminales condenados por narcotráfico. De hecho, algunas denuncias que recientemente se hicieron públicas los indicaron de cobrarle a los reclusos para fines presuntamente ilícitos. Por ahora, tanto el hermano de Gustavo Petro, así como el litigante Niño, comparecen ante los fiscales en el edificio H, de la institución que preside el fiscal general Francisco Barbosa. Este mismo, días atrás, aseguró que en su reunión con el jefe de Estado se acordó que la paz total no se le permitirá la entrada a los narcos. El presidente Gustavo Petro es el primero en decirme que es necesario que se aclare que el proyecto de paz total no debe ser un entrampado para que narcotraficantes se cuelen, señaló Barbosa al término de la reunión con el presidente de los colombianos. Eso sí, tan pronto Juan Fernando Petro entró al búnker, no chistó palabra ante las preguntas de la prensa. Sin embargo, días atrás, está dicho que su nombre se vio relacionado con este escándalo porque habría personas malintencionadas que estarían ofreciendo beneficios a su nombre tanto a narcos como a otros criminales. Me quieren utilizar. He aprendido que todo se teje con los intereses políticos y por desgracia la paz tiene sus tintes en los que hay intereses creados. No todos están de acuerdo con el presidente Petro sobre la paz y buscan cómo dañar sus políticas. Utilizan ciertas cosas para esa finalidad, y yo soy una de esas figuras que puede ser utilizada para eso, aseveró el hermano del presidente en diálogo con la revista Semana, a su vez que reveló otros detalles de la supuesta estrategia para incriminarlo. Ha utilizado mi nombre para hacer negociaciones. Sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace, y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo. Cobran para tener una cita conmigo, señaló Juan Fernando.